Pues yo creo que es una combinación de cosas. Uno, el documental y digamos que las obras no ficcionadas están creciendo tremendamente en el mundo entero. Hay una enorme producción ahora de documentales o de ficciones con documental o docuficción en todo el mundo. Entonces yo creo que eso genera, de entrada había como un interés de que este es un cambio que hay en el mundo, ¿no? Entonces, si estamos haciendo películas y no hemos hecho nunca un documental, pues está interesante, puesto que se están haciendo otras cosas, hacer otras cosas que ficción. Ese es uno, como el tema documental. Y lo otro es que el tema de ellas. Yo creo que ellas son mujeres que yo viví con ellas, viví con ellas entre comillas, pero digamos que es algo que yo conocía, que había oído, que las había visto. Me acuerdo muy bien de Olga Briskin en la tele en México muchísimas veces. Y de Lin May también, que ha aparecido además ella mucho después también, porque ha aparecido en muchos lugares. De hecho, por unas coincidencias rarísimas, una de las primeras cosas que Fernando M. que hizo como director es un videoclip de MTV con Plastilina Mosh, que se llama P. Mosh, y el personaje principal de ese videoclip es Lin May. Entonces él había trabajado con ella, yo no conocía a Fernando en ese momento, entonces hay como cosas muy raras de coincidencias, pero la idea de poder trabajar con o de volver a hablar de estas personas que yo había conocido y además que sabía que en México eran muy conocidas, yo siempre es como interesante, ¿no? Estás trabajando en un proyecto, en un género distinto, sobre gente que claramente es conocida e interesante en México. Yo creo que era una combinación perfecta.